¿Qué fue lo que te dije? ¿Por qué me seguiste? ¿Ahora te conocen a ti también, satisfecha? ¿Qué más podríamos hacer? Es imposible conseguir todo ese dinero. No podemos cubrir ni un mes. Sí, lo conseguiremos. No es imposible. Segura que podremos. ¿Cómo haremos eso? Ni un banco nos prestaría. Todo lo que tenemos son estos 30,000. Y ni siquiera sé cómo vamos a pagarlo. Ya cálmate. Te das por vencido muy fácil. Pensemos esto un momento. ¿No puedes vender la casa? No, la casa está hipotecada. ¿Un préstamo a tu tío? Mi tío y mi padre no se hablan desde hace 20 años. De ninguna manera. Además, no tendría todo ese dinero. Y tampoco tengo que vender. Qué injusto es. Nuestras vidas ni siquiera cuestan tanto como el auto de alguno de los socios del club. Por ejemplo, Selenia. Su auto cuesta por lo menos 500,000. Es una pena. Ese auto vale más que nosotros. Es de gran ayuda tener familiares ricos, pero ¿quién le daría esa cantidad a cualquier persona? Yo también te iba a llamar. No podré asistir a las lecciones esta semana. ¿Está pasando algo? Vine a la isla. Estaré un tiempo aquí. ¿Y eso por qué? ¿En qué isla? Ubicada. Escucha, quería preguntarte algo. Pero no por teléfono. Puedo ir a verte si quieres, si no te molesta, por supuesto. Por supuesto que no me molesta. Sería muy bueno para mí también. Estoy sola aquí. Te diré dónde es la casa. No necesitas la dirección. Soy Sara, buenos días. Vengo a visitar a Selenia. Me dijo que usted vendría. Pase. Puede esperar aquí. La señorita Selenia está en el jardín. Está con un invitado. ¿Le gustaría algo de tomar? ¿Café o té? No, muchas gracias. Bien. Necesitamos comenzar el tratamiento cuanto antes. No hay tiempo que perder. ¿Cuánto tiempo me queda? Me prometió que no me ocultaría nada. Ahora dígame cuánto tiempo me queda de vida. No puedo asegurarte nada, pero aproximadamente 6 meses. ¿6? Solo si no tomas el tratamiento, pero si lo haces, será por última vez. No puedes volver a hacerlo. No. Nada cambiará y usted también lo sabe. No puedo estar en esa situación otra vez. No lo voy a hacer si no hay esperanza. No sabemos eso. Tienes que saber manejar esto. Tienes un espíritu fuerte para luchar. La mente y el cuerpo es uno mismo. Si tu mente lo cree, tu cuerpo responderá. No debes darte por vencida. Tienes que tener esperanza y aferrarte a la vida más que nunca. Si crees que puedes hacerlo, lo lograrás. Estoy totalmente seguro de eso.
Estás aquí, perdón, olvidé por completo que vendrías. No, está bien. Si estás ocupada... No, el señor Samuel ya se iba. Quédate. Muchas gracias por venir, señor Samuel. Espero tu llamada. De acuerdo. Vamos al jardín. ¿Estás bien? Estoy bien. Me hicieron unos cuantos análisis el otro día. Una biopsia también. No te lo había dicho, pero el doctor se preocupó porque... yo estuve... bueno, hace 3 años estuve enferma. De cáncer linfático. Internada en una clínica por... días. Y sobreviví. Hasta que un día parecí sentirme bien. Así fue. Fue un periodo exhaustivo, pero ya terminó. Cuando me desmayé, me asusté. Por suerte, no es nada malo. La biopsia resultó ser negativa. Bueno, ¿qué ibas a decirme? Bueno... nada. En verdad... no era nada. ¿Qué te parece si tomamos algo? ¡Señora Sandra! ¡Señora Sandra! ¿Dónde estará? ¡Señora Sandra! Sí, señorita. Por favor, tráiganos algo de beber. Con gusto. Voy por música. El silencio me pone nerviosa. Vuelvo en un minuto.